Jugar un muerto, porque él no iba a venir aquí, porque él se siente que hay una complicidad, hay una relación, hay una amistad entre la alcaldesa de La Terrena y todos los jueces de la Corte de Apelación de aquí, que actúan como si fueran empleados de la síndico de La Terrena, que fue la que prohijó todo este escarceo y toda esta persecución contra el alcalde. Doctor Pedro Julio Anderson Abreu, abogado de la defensa del gran amigo José Alessi Martínez Emeterio. ¿Qué sucede? Para el día de hoy, el magistrado Medrano había fijado la revisión de la medida de coerción y nos encontramos con que el alcalde, después de encadenarse en un show de mal gusto, en un gesto de desesperación extrema, en una actitud propia del que no tiene argumento ni razón en justicia, pues posteriormente recusa de nuevo, reintroduce, así llama, reiteración de recusación. O sea, una figura jurídica que no existe, reiteración de recusación, un asunto ya juzgado por la Suprema Corte de Justicia, es un absurdo, pero indiscutiblemente que el juez, por prudencia y además porque así establece la ley, debe remitir el proceso ante la Suprema Corte. Realmente el caso se ha ido desenvolviendo de forma lenta, demasiado lento. Ellos han incidentado el proceso en todo caso, en todo momento. Cada vez que se sienten acorralados, pues incidentan el caso. Ya la prensa nacional y el mundo vio lo que sucedió antes de ayer ante el Palacio, de una forma ridícula, encadenándose, pidiendo justicia, cuando realmente la justicia es lo que debiera tenerlo trancado a él, porque si justicia es lo que estamos buscando, en eso es que estamos aquí. Sorpresivamente, al ver que no han podido lograr lo que ellos quieren, que es salir ileso de un caso de corrupción, entonces vuelven y recusan los jueces cuando ya había una recusación que fue decidida por la Suprema Corte de Justicia. O sea, algo antagónico que realmente nosotros no hubiésemos visto nunca, pero que está sucediendo en este caso. Realmente nosotros, al igual que los demás concejales que nos acompañan en este caso, hemos sido sorprendidos con esta situación, pero entendemos y confiamos en la justicia y sabemos que nuestros abogados y la justicia van a hacer el trabajo que hay que hacer para que esto pueda resolverse en el tiempo posible.